¡Hey! Muy buenos a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo. Y en el día, como estáis viendo, estamos en The Cooling y estamos con un nuevo vídeo del reto extremo. Ya sabéis que vosotros por los comentarios me dejáis vuestro reto, las per que queréis que me ponga, el airdrop que queréis que me ponga o cómo queréis que juegue en esa partida. Así que ya sabéis, ponedme en los comentarios más retitos y puede que en el próximo vídeo salga el vuestro. También agradecería muchísimo si reventáis el botón de like para seguir trayendo más vídeos del reto extremo, que creo que mola muchísimo. El reto de hoy es un reto bastante salseante, bastante curioso. Nos lo deja ser Dreo y nos pone lo siguiente: ponte los per que quieras, luego el airdrop el que quieras, que no se pase de 175 funks. Luego, por otro lado, puedes conseguir armas de cajas verdes, pero dice tranquilos, y por supuesto de tu airdrop. Pero no se queda ahí la cosa, luego comenta de nuevo y comenta abajo y dice: por cierto, que parece que se lo he olvidado, ¿eh? Por cierto, tienes que sacarte el airdrop dos veces. Telita ahí, porque ahí se ha venido arriba, dice que nos sacamos el airdrop dos veces, así que hay que pensar bastante bien las cositas. Vamos a empezar con el airdrop, lo tengo ya seleccionado porque creo que es este, estamos mirándolos y creo que lo mejor sería ese. ¿Por qué? Porque si nos ponemos el airdrop de... ¿cómo se llama? Lo tenemos por aquí, el medic. Sí, está bien, pero lo tenemos que sacar dos veces y luego tenemos que conseguir un arma bastante buena. Así que creo que sería una aliada no ponerse un airdrop con arma. Luego, por otro lado, este está muy bien, pero dices, o sea, sí, está bien, pero solamente es la lanza lo que puedo utilizar. Entonces yo creo que lo mejor sería este airdrop, el survivalist, ya que el tactical machete este me gusta bastante, está bastante bien y creo que puede venirnos muy pero que muy bien luego el medikit, la armadura y todo esto, así que sacándolo dos veces creo que va a estar genial. Así que de airdrop el survivalist. Luego, por otro lado, las perk, la mochila la quiero sí o sí, esto lo quiero también sí o sí, ya que lo tenemos que pedir dos veces para no tardar más, quiero eso. Luego, ¿cómo sería S-Blade? Vale, pues si es S-Blade tenemos que ponernos algo de Blade, pero no estoy muy seguro. Es que esta no me termina de convencer, porque el caso es que le tenemos que dar por la espalda sí o sí, y no me termina de gustar. Luego, por otro lado, Blade, vamos a ver si hay otra. Esta está bien, que es para correr con Blade en la mano, pero tampoco sería lo mejor. Brunjong, no. Creo que me voy a poner esta. Es que, pero esta solo con cosas crafteadas, por lo tanto hay que pensar. Hay que pensar, lo tengo. Utility, no, en utility no, es en aquí. Y va a ser el caníbal. Caníbal, chicos. No, ¿qué he hecho? Aquí, caníbal, espérate. Esto por aquí. Aquí. Aquí el caníbal. Y aquí nos ponemos la mochilita, que la tenemos por aquí. Ahora sí que sí, chicos, vamos a buscar partidita y vamos a ver qué tal nos sale. Venga, chicos, vamos allá, vamos a ver qué tal nos sale la partidita. Esperemos que muy bien. Vale, bien. He visto por aquí más fun. Os voy a enseñar una cosita que he hecho un pequeño cambio, ya que está dándole vueltas, ya que llevo como 10 minutos esperando a que empiece la partida, porque sí, hoy parece que está un poquito extraño el juego, digámoslo así. Y justamente estaba pensando, digo, ostras, me voy a quitar lo que tenía puesto y me voy a poner el Mastercrafter, ya que mientras que empiezo a buscar gente, mientras que la encuentro y todo eso, pues creo que me viene bastante bien el Mastercrafter, porque hasta que tenga lo que sería el airdrop puede pasar bastante tiempo. Entonces tener más daño con cualquier arma, con una arma crafteada o lo que sea, viene siempre muy bien. Nada por aquí. Siempre aparece una persona aquí abajo, pero en este caso no, ¿no? Bueno, sí que habrá aparecido, pero parece que se ha ido, o al menos no la escucho. Bueno, chicos, tenemos que sacarnos dos veces el airdrop. Madre mía. Si cada vez que lo pienso me da algo en el corazón. Pero bueno, tenemos que sacarnos dos veces el airdrop, a ver que si lo conseguimos completar el reto, o es un reto imposible, aunque podríamos hacerlo, pero todo depende mucho de la partida. Veremos a ver si hoy lo completamos o no lo completamos. De momento hasta ahora estamos completando todos los retos, todo lo que me habéis propuesto lo he ido sacando, he ido haciendo la partida como me la decíais, pero en el día de hoy lo veo algo complicado, pero no sé qué pasará. No sé qué pasará, de momento tengo que ir andando. Esta casa es malísima, tío, es que estoy... Os prometo que estoy por irme, ¿eh? Os prometo que estoy por irme a buscar a alguien, porque esta casa... Es que me voy a ir. Sí, tal cual, me piro. Me piro, porque esta casa es que es muy mala, tardo mucho en hacerla. Y nada. Es que no me merece la pena, tío. No me merece la pena, igual hubiera sacado cositas o igual no. Si es que incluso ni me merece la pena subir ahí arriba. Pero ya voy a subir, porque creo que desde aquí lo podría pillar.
Esto no. Nunca lo he hecho. No, no se puede subir. Vale, vamos a subir por aquí. Y lo he dicho, es que creo que de verdad no me merece la pena hacerme la casa, porque es tan grande que a veces luego no te toca nada y tardas tanto en hacerla que pierdas más tiempo que yendo a por ejemplo, el de la gasolinera. Voy a por el de la gasolinera y tardo menos. Y lo mato y son 40 fun. En el caso de que lo mate, todo esto estoy hablando si lo matara. Pero creo que voy a ir a por el del baloncesto, ya que estoy yendo tan para la derecha, cogiendo estos botes y todo eso. Creo que me viene mejor en esta dirección. A ver. Creo que escucho. Sí, míralo. ¿Escucha a alguien como crasteándose algo? Es porque lleva un arco, ¿no? Que no me vea, que no me vea. Vale, vale, que no me vea es interesante, porque así lo puedo pillar por la espalda. Vale. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Me vio. Vale. Vale. Tampoco me hace tanto daño eso, o sea. Va a haber una pelea de tres, creo, ¿eh? No sé por qué escucho por ahí pasos. Veniendo por ahí. Vale, vale, vale. De momento está todo bien. Vale, 13 de daño me quita. ¡Vamos! Madre mía, pero ¿cómo me vas a dar? Vale, me cubro. ¡Vamos! ¡Pum! ¿Veis? Esto es lo que os digo, de que le quito bastante para con el arco, hombre. O sea, pesado. ¿Cómo me va a dar si estaba cubierto? ¿Vale? ¿Lo que me está quitando 1000 de vida o qué pasa aquí? Estoy flipando, tío. ¡Vamos! De verdad, flipando. Flipando. Flipando muchísimo con lo que quita la gente con un palo de estos así medio rotos. Ay, no sé lo que llevaría, pero, o sea, me estaba el tío destrozando bastante, Me estaba destrozando bastante con dos golpes que me ha metido. Porque yo qué sé, es que no sé exactamente cuántos habrán sido. Pero no me ha dado tantos como para quitarme tanta vida como me estaba quitando, No sé, no sé, algo bastante extraño estaba pasando ahí. Pero bueno, el caso, vamos a seguir quitando todo esto. No voy a decir que la hacke ni nada por el estilo, pero sí que tengo que poner, deciros más que nada que últimamente hay bastantes hackers en The Cooling. Al menos me he encontrado bastantes. Y parece que no lo están solucionando lo más rápido que nos gustaría a los jugadores de The Cooling. Porque últimamente tampoco estáis viendo que hay actualizaciones ni que hay nada por el estilo. ¿Por qué estás hablando así, Zoco? Porque creo que hay por aquí gente, entonces prefiero hablar así y enterarme bien. Pero como digo, creo que... Madre mía, se lo han llevado todo, ¿no? Pues sí, se lo han llevado todo. Lo dicho, está... como que no están actualizando el juego. Y eso es raro. Y no sé, no sé, no sé, no sé por qué no lo están actualizando. A ver, puede que no... O que estén trabajando en una actualización muy importante. O que no sé, o que... No sé qué leche estarán haciendo, pero el caso es que me extraña que no estén actualizando el juego. Disculpad. Vamos a entrar aquí, mira, ese el caso, si no me tuviera que sacar dos side drop, compraría ese arco seguro, tío. Porque el arco compuesto te viene genial en este juego, en serio. Si se te da más o menos bien y consigues darle, no sé, tres flechas o algo por el estilo, puedes hacer bastante daño. Ay, tío, me va a joder bastante eso, tío. No voy a romper esto, porque me puedo encontrar una caja roja y luego reírme y decir, ostras, ¿qué viene? Explotando por ahí bidones, para nada. Debería de haber vendido esto, Debería de haber vendido esto, porque si aquí se puede pedir el airdrop y voy a llegar ya, porque como encuentre fundesuelo. Vale, no hay para pedir. Vale, bien, 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 bien. Aunque ahí abajo tiene que haber. Tío, quiero... Aquí abajo suele haber siempre una caja, bueno, siempre no, casi siempre una caja roja. Voy a pasar ahora por ahí porque hay bastantes probabilidades de que haya una caja roja, Hay bastantes probabilidades. Y si es así... Vale, no escucho. Sí. Hay alguien craftando eso. Creo que está abajo. Por favor, tiene que esta puerta... Bien, bien. Uy, uy, uy. Hay alguien craftando eso. Vale, cuando me quede callado, chicos, ya sabéis por lo que es. Mira, un airdrop para allá.
Pero aquí hay alguien craftándose algo. Acá han explotado por ahí algo. Sí. Voy a bajar. Voy a bajar porque tiene que estar por aquí la personita esta. Y vamos a ver si lo podemos matar. Mira por aquí, por aquí. Un momento, chicos. Vale, lo veo. Vale, bien. Vamos a ver qué lleva o qué tal. Porque si lo que ha hecho ha sido explotar una caja roja, puede que estemos en peligro. Vale, si hay aquí en la caja roja me doy la vuelta. Vale, no. ¿Y el arco que llevaba sería compuesto? Es lo que no sé, tío. Lo vamos a averiguar en cuanto nos dé un golpecito. Vamos a gozar el tiro. Vale, no. Creo que es el archer. Vale. Vale, vale, hay que guardar un poquito la distancia por si vuelve a sacar el arco. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Como que le quito muy poco, ¿no? Ya es mucho. Vale, dale, 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 dale. Genial. ¿Dónde está el tío? Allí. Qué lejos que está, ¿no? ¿Vale? ¡Ay, qué cagada, tío! De verdad que la cago muchísimo con esos golpes. ¡Uy! ¿Vale? ¡Vale, buenísima! ¡Buenísima! Vale, 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 tenemos ya para pedir un airdrop. Joder, qué nervioso que estoy. Joder, qué nervioso que estoy. Menos mal que me he callado antes, porque sabía yo que había por aquí una persona. Y por eso muchas veces me quedo callado, chicos. Así que ya sabéis que en el momento en que me quedo callado es porque es que estoy escuchando algo. Y así es que este juego es de mucho escuchar. Entonces, cuando grabamos The Cooling, es muy complicado grabarlo a la vez para mí y la gente que esté grabando también. Porque de hecho estar comentando y todo eso se hace muy, muy complicado por esta situación. Pero bueno, ya podemos sacar un airdrop. Vamos a poner que lo necesitábamos ya, porque, ostras, el hacha está dando bien, pero necesito algo un pelín más fuerte. Necesito algo con más fuerza. Vale, todavía quedan bastantes personitas, llevamos dos bajas, lo cual estoy bastante contento de que llevamos ahora mismo dos bajitas. Y lo único, eso sí, necesitaríamos un arco para poder atacar algo de a larga distancia con el arco. Eso, encontrar una caja roja. Esto está sin abrir, podría haber dentro una caja roja perfectamente. O sea que... no, no descarto esa probabilidad. Esa opción. Vale, esto por aquí. Vamos. Vale, lanzamos esto para poder cogerlo todo fuera. Y esto por aquí y esto para mí. Me lo pongo y perfecto. Ahora voy a coger el arquito, aunque sea para quitar un poquito de daño a la gente. Nada por allí. Esto, cuidado de entrar y no pillar aquí una bomba, que muchas veces suele pasar. Esto nada. Esto nada. Esto no está comprado. Parece a veces que está comprado, pero en realidad no. Vale, vale, medikit. Y esto, cabeza. Vale, hay que ser listos. Hay que ser listos. ¿Y a qué me refiero con listos? Vamos a sacar otro medikit en cuestión de nada. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a vender este medikit. El que hay dentro también. Son 20 fun. Y estoy hasta por vender mi arma. Si llegara, vendo mi arma. Son 175, ¿no? Vale. 175. Por lo tanto, voy a vender esto. Vale, debería haber vendido la armadura porque me iba a tocar otra armadura y así podría haber llegado muchísimo más fácil al aire. Espera un momento. No, vale, bien, nada por aquí. Esto para mí y esto nada. O sea que si vendo esto y vendo mi arma, creo que llego, creo que llego. A ver, vale, me acaban de dar fumo, o sea que esto, sí, esto hay que venderlo. Y mi arma también, porque si no, no voy a poder llegar bien, A ver, me pincho esto. Vale, un momento. Por aquí no viene nadie. Espérate, prefiero no arriesgarme, tío. Prefiero no arriesgar. Hay que venderla, es que hay que venderla. No, espérate, tiro a las malas esto. Vale, vamos a hacer una cosa. Tiro esto aquí, ahora lo cogeré si puede. Si no, pues que le den. Pero hay que asegurarse todo bien. Vale, aquí a mi derecha puede haber gente. Un momento, parece que no lo veo. Allí hay un barril. Y me hubiera encantado encontrar una caja roja. De hecho, voy a ir en aquella dirección, que sé dónde hay dos respawn de caja roja. Que si no salen, pues oye, pues nada. Pero si salen, podríamos triunfar bastante. Porque un arma de fuego o algo... Es que necesito un arco bueno, tío. Necesito algo de distancia. Necesito algo de distancia, sí o sí. Vale, vamos a pillar esto primero. Nos lo pinchamos. Y esto por aquí. Allí he tirado un arco. Vamos a pasar de él. Y ahora todo esto, pues ahora lo venderé. Y etcétera, etcétera. De momento, madre mía, la de fun que llevo.
y todo es una locura, ¿eh? Es una maldita locura. Pero bueno, poco a poco, y a ver si llego, como digo, a encontrarme por aquí una caja roja, que estaría, la verdad, que muy, muy... Pero que muy bien, vale, parece ser que esa puerta no la han abierto. Y me extraña, ¿eh? Esta casa la he mirado yo. Es decir, esta no, pero aquella sí que estaba hecha, ¿verdad? Esta no lo tengo seguro, pero voy a entrar. El hecho de que esté la caja, la puerta cerrada, no me inspira confianza. Vale, no hay nada, no hay nada. Pues voy a vender un machete, porque ¿para qué dos? Incluso creo que voy a vender una armadura, porque... no sé. Espérate, porque si me apuro, puede que llegue... No, es que no. Iba a decir al arco, pero no, al arco no llego, tío. Al arco no llego, son 83, ya no me van a dar más fun, ya las casas ya están hechas. Ya es prácticamente imposible llegar a 150 otra vez. Es muy, muy, muy imposible. Pero bueno, hemos conseguido el reto de sacarnos dos side draw. Eso me alegra muchísimo, porque hemos podido completar ese objetivo. Y está muy, pero que muy. Además hemos matado de momento a dos personitas. Vamos a ver ahora qué tal transcurre la partida y si avanzamos bien, que sería ideal y genial. Yo tenía una venda. Ah, me la he puesto antes, creo. Vale, ahí tenemos 15 fun. Es que es lo que digo. Voy a intentar coger todos los fun que pueda, pero ni aún así creo que vaya a llegar a los 150. Es que ahí arriba tenemos un arco compuesto que sería la leche, pero el mapa se va a ir cerrando ya mismo. Y no voy a llegar. No voy a llegar por mucho que quiera a los 150. Debería de pasar muchas cosas para que llegase. Encontrarme aquí dos cajas verdes. Y eso sería lo ideal. A ver, podría vender esto a las malas, pero es que no, es que es una tontería. Es una tontería vender esto. Vale, pues la caja roja estaba por allí, donde suele aparecer, pero en este caso parece que no está. Y aquí arriba también solía haber un bote de fun, pero parece que ahora tampoco está. No sé, voy a ir recolectando todos los fun que pueda y lo vamos viendo. Míralo, míralo. Eso es lo bueno que tiene saberse el mapa, ¿eh? Y lo respawn. Vale, y ahora solo queda que nos dé tiempo, ¿eh? Vale, pillamos esto, hay que subir aquí arriba. Madre mía, tío. Madre mía, no puedo estar más contento, de verdad. Que me salgan las cosas tan bien, de que me sepa los respawn, de que sepa dónde caen cajas rojas, tío. Eso, la verdad, que muy poca gente lo sabe, porque a lo mejor no se fija bien, o luego no lo recuerda, o mil historias. Pero el saber eso, es que quiero comprobar una que aparece abajo y otra que aparece arriba, que es esa en este caso. Y me ha salido bien, tío. Y me ha salido malditamente bien. Podría seguir intentando sacar este arco, pero imaginaos que me toque un arma de fuego, o que me toque ahora mismo un tier 4. Es que claro, puede pasar muchas cosas aquí ahora mismo, ¿eh? La partida puede dar una vuelta tremenda. Y quedan solamente 3 personas. Yo llevo 2 bajas, 1 3 y otro 1. O sea que vamos muy, muy bien. Vale, ya por lo menos estoy bastante contento, porque hemos quedado ya entre los 3 últimos, que es siempre el objetivo, entre comillas. Quedar ahí entre los 3 últimos siempre es como que está muy bien, ¿no? Disculpad. Vamos a recargar un poquito esta mina y voy a ir a ver qué me sale en esto. Voy a coger de todas maneras todavía todos los fun que pueda, porque si me toca un arma de fuego... No lo he cogido, ¿verdad? Sí, sí, sí. O no sé si me han sumado, yo que sé qué cosa más rara. Pero creo que tenía 88. Aquí. Vale, pues a ver qué me toca. A ver qué me toca, porque un arma de fuego estaría genial, pero un arma de fuego con balas, por favor. Bueno, esta bomba también está bien, aunque es muy mala. Muy mala, no os voy a engañar. Ya no me da tiempo a llegar a por el este, si no subiría y la vendería, ¿eh? Subiría y la vendería, porque la granada de impacto últimamente como que no está afectando mucho. Aunque la tienen muy cerca, tío, no la afecta a la gente. Ya no sé si es por algo en especial, pero no sé, no sé. Tío, una caja verde con un archer. Con un archer, digo, con un recurve de estos. Estaría muy, pero que muy bien, ¿eh? Bueno, pues el siguiente palo lo buscaré por el camino. Que quiero hacerme una venda, por si acaso me tiran flechas o algo para... Mira, 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 por favor. Por favor, tío, un arco. Un arco, un arco, un arco, un arco. No me quiero hacer uno crafteado porque tampoco quita mucho. Bueno, esto me lo llevo para venderlo. Tío, no me mola esto. Necesito algo, ¿eh? Necesito un arma de distancia. Ay, ay, ay. Míralo. Míralo. Vale. Vamos. Míralo, es que no, en serio. Más perfecto no me puede estar saliendo lo que quiero, ¿eh? Espérate que todavía me faltan fun, ¿eh? Espérate que todavía me faltan fun. Y que cuando entro me dan los 5, que todavía no me lo han dado. Vale, 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 el compuesto. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué contento que estoy! ¡Madre mía, qué contento que estoy, de verdad, eh! ¿Y te dan todas las flechas? No. Vale, genial, ¿eh? Muchas gracias, crack.
Vale, pues tenemos que hacernos un poquito de flechas. Con esto voy a vender aquí. Vale, nada por aquí, nada por allá. Vamos a hacernos flechitas con esta misma rápidamente. Vamos, 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 vamos. Vale, genial. No voy a poder hacer todas las flechas que me gustaría, pero bueno, menos en nada. Vamos, vamos. Vale, ahí lo tenemos. Y a ver ahora cómo transcurre la partida, porque ahora sí que sí va a ser importante. La decisión que tomemos va a ser bastante, bastante importante para ganar o perder, porque si nos metemos muy a saco, perderemos. Y si aguantamos, puede que tengamos más opciones. ¿Se están peleando? No, hay uno allá arriba. No se están peleando, ¿verdad? Tío, no quiero tirar flecha. ¡Oh! ¡Ostras, ostras! Triunfada, triunfada. De verdad, ¿eh? He visto jugadas y jugadas. Vale. Uf, que viene. Que viene, que viene, que viene, que viene. Por favor, que no tenga arma de fuego. Vale, vale, vale. Viene a por mí seguro, ¿verdad? No, no, que no me ha visto. Vale, vale. Lleva el tridente, lleva el tridente. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Ese hombre puede ser peligroso. Ya no me va a dar más fun, ¿no? Por favor, tío, que me den fun o algo. ¿Cómo puedo hacer para que me den fun? Voy a caminar todo el rato para ver si me da aunque sea 5 más y poder tener un pelín más de flechas. A ver, llevo muy buenas cosas ahora mismo en la mano, pero si me peleo ahora mismo sé que la cago, tío. Sé que la cago porque el que siempre se mete en este momento, la caga. El primero que empieza a pelear esta lucha de tres, la caga. De hecho, me pasó en la última partida del reto extremo, si no me equivoco, que me estaba peleando, solo quedaban tres, me estaba peleando con uno en el medio, llegó el otro, yo estaba 40 y pico de vida, sin estamina y sin nada, y el tío aprovechó y me mató. O sea que hoy vamos a ser inteligentes y de hecho cuando jugamos inteligentes ganamos, así que vamos a hacerlo bien, tío. Vamos a esperar, alguno de los dos al final se tiene que empezar a pelear o algo. Y luego yo tengo 18 flechas que con acertar 4 o algo podemos dejarlo a muy, muy tocado para poder matarlo. Queda muy poquito para que se cierre el mapa y empecemos con la fase 2. Que esa fase va a estar chula. De hecho es que hace mucho tiempo que no subimos esa fase. Este viene directo por mí, ¿eh? Vale, ya se han visto. Vale, le hemos dado. Uy, esa. Uy, esa. Nada, voy a parar, voy a parar. A ver si el otro sigue con él. Ese hombre de todas maneras tiene que estar tocado. Yo no sé si el otro le habrá dado alguna flecha, pero tocado va, ¿eh? Voy a estar apuntando por si acaso se para curarse, ¿eh? Vale, sigue, sigue. No. ¿Motosierra? ¿Motosierra? He escuchado motosierra, ¿eh? Pero no, no, no. Aquí llevarán una motosierra por llevar, por hacer la gracia. Pero ninguno, ninguno en verdad va a pelear con motosierra. Al menos he visto uno que lleva tridente y otro creo que lleva lanza o tridente o algo de eso, ¿eh? O sea que no. Aquí no hay tonterías. Vale, necesito hacerme una flecha. Vale, vamos. Vale, genial. Vamos a ver si le damos. Tío, no te puedes fijar en el otro, ¿verdad, crack? Me voy a ir por este lado a ver si se fija un poco más en el otro. Porque, macho, el focus me encanta, ¿eh? Me encanta cuando la gente empieza a hacer focus solo a uno. Asómate. Vale, el otro creo que lo tengo a mi izquierda. Me van a encerrar a mí, tío. No sé por qué, pero creo que me van a encerrar a mí mucho. Vale, tenemos uno aquí. Mira, lo está a mi izquierda, tío. Necesito irme un pelín más a la derecha. Vale. Esta posición tampoco me gusta mucho porque le doy mucha opción a que este hombre pueda venir. Pero ahí se la ha llevado bien. Ahí se la hemos explicado un poquito, ¿eh? Ahí se la hemos explicado un poquito. Y vamos a ver si conseguimos. El tío empiece a huir. Vale, hemos fallado. Vale, el tío ya se va a cubrir. Creo que vamos a llegar a la última fase, ¿eh? Creo que... Sí, espérate, ahora después paso. Creo que vamos a llegar a la última fase y eso no me gusta nada, ¿eh?
¿Dónde estará el otro? El otro estará por abajo, probablemente. Vamos a llegar a la última fase y es que yo no voy a ser el tonto que ataque. Lo tengo muy, muy claro. Estoy lanzando bastante flechas y estoy perdiendo, de hecho, opciones. ¿Cómo? ¿No puedo descraftearlo? Si estoy dando la F. Vale, ahí hay uno. Vale, hay que ir con muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Dónde estará el otro tío? Ahí hay otra trampa, he visto. ¡Puf! No me gusta esto nada, no me gusta esto nada. Vale. Vamos a ver si aunque sea... Vamos a bajar a uno la vida. No. Vale, paro de tirar flechas. Aunque ya tengo que empezar a tirar flechas, pues sí. Vale, ha tirado la motosierra. O sea que ese hombre estaba claro que no iba a ir con motosierra. Es que... No estamos locos. No me podrá subir por ningún lado, ¿no? Vale. ¡Vamos! ¡Y lo matamos! ¡Vamos! Vale, nos curamos. Tenemos todavía... Vale, este hombre no sé si estará con toda la vida o no. Vale, le hemos dado. Vale, cuidado. Eso para nada. Eso por ahí. Y nada, va a tener que saltar. Va a tener... madre mía, por favor, no falles, Zoco. Que no tenga bombas ni nada. Que no tenga bombas ni nada y no te pongas nervioso. Sobre todo, y muy importante. Vale, bien, cagándola. Empezamos bien cagándola. Vale, eso está muy bien. Ay, qué cagada, tío. ¡Vamos! 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 Nos merecíamos la victoria. Creo que al final he matado a 4. He acabado matando a los 2 que quedan al final. Hemos aguantado hasta el último segundo para conseguir ganar. Hacía muchísimo tiempo que no traía al canal una partida en la cual llegábamos hasta la última fase, porque casi era imposible. Pero en el día de hoy hemos aguantado muy bien. Hemos jugado perfectamente, la verdad, que de una manera muy inteligente. Y nos hemos conseguido llevar... ¡Ay! Nos hemos llevado la victoria final. ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! Ya tenemos 14 victorias en contra de todos. Estamos que lo petamos. Y ya sabéis, chicos, si os ha gustado, reventad el botón de like para seguir trayendo más retos extremos. Compartidlo con vuestros amigos para que puedan ver esta gran partida, porque de hecho lo ha sido. Y ya sabéis, suscribiros para no perder ninguno. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!